Le miro, le escucho atentamente y pienso que la historia se repite, señor Casado. Se le está poniendo cara de Albert Rivera. Señoría, sus urgencias no son las urgencias de los españoles, lo siento. En 2019 hubo 5 procesos electorales, en 2020 2 procesos electorales, en 2021, lo que llevamos de año, vamos por 2 procesos electorales y ya veremos si hay más procesos electorales, digo, en alguna autonomía. Por tanto, señoría, lo que necesita España, ¿qué es estabilidad política. Son 32 meses de legislatura para hacer 2 cosas. Una, la recuperación económica y que sea justa, que llegue a todos los hogares, a todos los rincones del país. Y 2, vacunar, vacunar y vacunar para llegar a la inmunidad de grupo. Y sí, señoría, sí, el estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro y el futuro se llama inmunidad de grupo. Quedan 98 días para lograr esa inmunidad de grupo y una recuperación económica que empezamos ya a ver en los datos económicos. Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero. Habla de estabilidad política el que ha presentado 3 mociones de censura, pero sobre todo es indignante. Ya vemos lo que les importa a los enfermos y los parados. Nada. Solo le importa seguir en el poder al precio que sea. Se lo digo una vez más. En España se necesita una ley orgánica para limitar derechos fundamentales como la limitación de la libertad de movimiento. Las autonomías ya no pueden hacer nada. Usted es el único responsable. Por eso todos los países de nuestro entorno han legislado contra la pandemia. Y por eso usted está demostrando que con tal de no dar su brazo a torcer puede llevar lo contrario a ministros, a barones, también a sus socios de gobierno, al Consejo de Estado, hasta los jueces y hasta los sanitarios. Mire, en año y medio apenas de legislatura usted ya es un pato cojo.